Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos. Bajo la conducción de Alexander Nicoletti. Bienvenidos. Para hablar de una disciplina deportiva también que poco a poco en el país está creciendo, como es el boxeo. Y además, no solamente es el boxeo, sino todo lo que viene de atrás, ¿no? Con los deportistas que están dedicándose a esta importante disciplina deportiva y a los entrenamientos, a sus rutinas diarias que tienen cada uno de ellos. Vamos a hablar, ¿no?, en esta oportunidad con Brian Franzúa. Él es deportista en la disciplina de boxeo. Justamente ya lo tenemos aquí en cabina de RCR Deportes. Y es un gusto tenerte, Brian. Muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista el día de hoy. Y primero preguntarte, ¿qué se siente, ¿no?, estar aquí en el país practicando esta disciplina deportiva como el boxeo? Porque hablábamos fuera de cámara del programa que no eres exactamente de acá, ¿no?, sino eres de Argentina tú. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Santino. Gracias por la oportunidad. Yo soy argentino, no soy de acá. Mi mamá es argentina, mi papá es peruano. Te conté que hace 10 años estoy acá. Y como te conté, el boxeo llegó a mí gracias a mi abuelo. Uh-huh. El abuelo de mi mamá fue boxeador. Y no sé, como te digo, antes me gustaba jugar partido, todas esas cosas, todo, pero una vez vi los guantes ahí que estaban en la casa y me los quise poner así de monería, así, uh-huh. Me los puse y mi tío me dijo, no, ¿por qué lo boxeas? Y yo agarré y como yo no le tengo miedo a nada, o sea, bueno, le dije, dale, hay que mandarnos, nos mandamos. Y me entrenaba 3 días, 4 días, yeah. Y luego agarró y me dijo, vamos a un gimnasio de boxeo. Bueno, le dije, no tengo miedo. Como en ese momento, no tenía miedo a nada, ¿no? Pero una vez que vi la presión de gente, la gente que pasaba, miraba, todo eso, me sentí un poco presionado. Hasta no quería pelear. Un poco cohibido, en ese primer instante, digamos, ¿no? Sudaba una banda, mucho sudaba. No quería, hasta ahí le dije a mi tío, no quiero pelear. Uh-huh. Pero mi tío dice, dale, mándate, y me mandé y gracias a Dios gané, ¿no? Gané, como te conté, los 20 segundos, 26, claro, casi 30 segundos, lo noqué. Por eso quiero agradecer a mi tío que me dice que te inició prácticamente. Sí, sí sé que me está viendo, es como mi mentor, le digo, ¿no? Sé que me está viendo y agradecerle, ¿no?, a mi tío Abraham Sánchez Puma, que dicen el Puma, agradecerle mucho, pues gracias a él, ahora tienen este mundo de deporte que es hermoso, ¿no? Y es importante que tengas apoyo, ¿no? Apoyo atrás tuyo, porque eso también se basa que un deportista siga adelante, crezca a nivel personal, a nivel profesional, ¿no? Eso es importante, el apoyo de la familia y de lo que te pueden brindar también. Sí, agradezco a mi mamá el apoyo porque mi mamá no me dejaba boxear. Uh-huh. Pero poco a poco fue notando que me gustaba este deporte y me dejó boxear, y le agradezco a mi mamá que me está viendo en vivo ahora, le agradezco mucho, muchas gracias, y gracias a Dios todo mi campeonato se lo dedico a ella, ¿no? Bien, ahora Brian, cuéntanos un poco, porque también hemos estado conversando un poquito antes de entrar en el programa, ¿cómo es el boxeo ahí en Argentina y cuál es la diferencia que has visto con el boxeo de aquí de Perú, por ejemplo? A ver, el boxeo argentino es un poco más agresivo, más competitivo. Acá un poco más que la agarran con técnica, uh-huh, que más técnicos son. En cambio, en Argentina los boxeadores van en una. Van y te aguantan todos los rounds en la misma intensidad. O sea, como yo admiro, yo admiro a un boxeador, ¿no?, que es Mike Tyson. Claro. Que comienza peleando a su ritmo y termina a su ritmo. Uh-huh. Y es como, yo me lo veo a él y me veo a mí. No. Es interesante que tengas algún referente, una referencia, para que también tú puedas imitar, ¿no?, los pasos que ha tenido en esa trayectoria deportiva, más aún en el boxeo, y para lo que tú también quieres lograr hacer más adelante. Sí, tengo buenos planes, ¿no? Tengo planes en mente que quiero hacer lo que quiero hacer. Ahora,
Ya mencionaste que tienes 10 años aquí en el país, y en estos 10 años, ¿cómo tú has visto el boxeo aquí en el país? Como tú nos dijiste, ¿no? Que es un poco más técnico, que de repente no van tanto a la Al lucha en golpe. sí, al golpe, ¿no? Siendo más técnico. ¿Cómo has visto este crecimiento en este tiempo que tú tienes del boxeo aquí en el país? Porque mucho se conoce que el boxeo, lamentablemente, en el país es un poco amateur todavía, ¿no? Todavía no llegan a la profesionalización que tanto se quiere, pero sí hay buenos referentes boxeadores en el país. Pero ¿cómo tú has visto esta disciplina, al menos acá? Bueno, yo veo que sí, hay, o sea, hay futuro acá en Perú para buenos boxeadores, hay buenos boxeadores acá en Perú. Pero como se dice, no le dan la mucha importancia, más le da importancia al fútbol, al vóley, pero el boxeo no mucho, ¿no? Pero sí he visto buenos boxeadores acá que pelean muy bien, ¿no? Y creo que Perú sí tiene talento para que vaya a ser hasta campeones mundiales acá. Y ojalá, porque tenemos varios referentes aquí en el país, y ojalá que esto se pueda repetir, replicar, ¿no? Como tú bien lo dices, sacar a nuevos talentos, nuevos nombres, nuevas caras, para que también puedan representarnos a nivel internacional, ¿no? Que eso es lo que se quiere también. Sí, eso es lo que todo boxeador quiere, ¿no? Eso todo boxeador tiene un sueño y su sueño es ser campeón, ¿no? Y ese también es mi sueño, mi objetivo es ser campeón y dar la felicidad al pueblo peruano también, porque yo también me considero peruano, Claro que sí. porque tengo más de 10 años ya. Ahora, coméntanos los torneos en los que tú has participado. De repente, alguno de los torneos que has participado, lo que te han parecido, algunos complicados, duros, de poder sacar adelante. Bueno, en este tiempo sí, he estado en varios torneos, campeonatos nacionales, todo, pero el que más me costó y quedé. Y no me pareció cómo quedaron, fue en Guantes de Diamantes, que se organizó en San Juan de Lurigancho. Pero fue un buen evento, ¿ah? ¿Eh? Buen evento, cientos y cientos de boxeadores, que todos solamente querían un objetivo, que era campeonar. Ganar, claro. Y llegué a octavos, pasé cuartos, semifinales, y en la final, lamentablemente no se pudo, el año pasado, ¿no? Brian, ahora, coméntanos cómo es el tema de la evaluación en el boxeo exactamente, ¿no? Porque hay algunas reglas claras que en el boxeo no se tiene que hacer, ¿no? De repente golpes bajos, quizás, y esas cosas. Ah, sí, está prohibido el golpe conejo, un golpe acá en la nuca, atrás de la nuca, en las espaldas. Porque, bueno, realmente hay un boxeador que le golpearon la cabeza y le golpearon la nuca. Y quedó como cuadripléjico, así como, porque, o sea, también es culpa del árbitro, ¿no? Porque el árbitro se da cuenta, el árbitro está ahí y el árbitro ve lo que está haciendo, ¿no? Y lo estuvieron golpeando, 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 golpeando la nuca cada rato y el árbitro miraba, pero no decía nada. Acabó la pelea. Y el chico le dio como un tram, algo en la cabeza, le dio como Un un derrame, traumatismo o algo así. como un derrame le dio así, y el chico quedó vegetal. Por eso ahora han puesto varias normas para que no pueda, el que golpea acá lo descalifica. Por eso se llama golpe conejo. Ahora, también antes de entrar a la entrevista, me comentabas que vas a tener un combate este próximo 8 Ah, de sí. enero. Coméntanos de este combate, con quiénes vas a tú competir, vas a pelear, y cómo es este trabajo de entrenamiento que tienes, esta rutina que tú tienes, para que todas las personas que te estén viendo lo conozcan, sepan cómo es Brian desde que se levanta hasta que termina el día, por ejemplo. Bueno, yo me levanto, como te conté, me levanto 5 de la mañana todos los días, me corro 10 kilómetros diarios, vengo a mi casa, me baño, me voy a trabajar, trabajo hasta las 6 de la tarde, luego me voy al gimnasio, un gimnasio que me apoya, agradecer también, un hermano, ¿no? Cristiano, ¿no? Jan se llama, me apoya y hago funcional una hora sin parar, hasta hora y media. Luego me cambio de polo y me voy a mi gimnasio de boxeo, que es en Rincón del Box, en Comas. Y ahora mi preparación, lo que está llevando es mi profesor Abraham Sánchez, el Puma. Él me tiene así, me tiene con la alimentación, me tiene con las técnicas, me tiene así, o sea, me tiene, o sea, buen profesor, porque aparte de un profesor es como, lo quiero como un amigo, como un, Claro. porque me da consejos. Todo eso. Ahora,
Has hablado algo, o has tocado un tema importante que es el tema de la alimentación. Coméntanos cómo es ese tema, porque es muy complicado para todos nosotros, porque somos de buen diente y comemos bien, y más aún ustedes, ¿no? Que tienen que tener un peso adecuado, ideal, para a la hora del pesaje, por ejemplo, ¿no? Que es muy importante eso también. Sí, porque en el boxeo es estricto, ¿no? Todo es estricto. Supongamos, mi pelea, yo voy a pelear en 6-3-500. Y si llego 6-3-600, ya por 1 gramo ya no entro a la pelea. Ya. Descalificado. 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 Por eso yo trato de un día antes no comer nada, o si no, agarrar y tomar agua con limón sin azúcar, caliente, para deshidratarme o masticar chicle. Ahora, ¿esto es solamente por el pesaje o todo el tiempo que dure la previa, el post de la lucha, por ejemplo? Y luego de la lucha ya de repente puedes darte algún gusto, ¿no? Claro, sí. Después de la lucha sí me puedo comer, aunque sea algo un poquito grosero, ¿cierto? Bien, es interesante que lo que nos comentas, porque hay muchas que de repente personas que pensarán que las personas que hacen el boxeo son personas que buscan pelea, buscan pleito, ¿no? Muchas personas de repente piensan eso, ¿no? Que el No. boxeo es eso, pero como tú bien lo dices, el boxeo es una de las disciplinas deportivas más interesantes y más, bueno, también disciplina que tiene. Sí, porque una vez que tú practicas boxeo y sabes pegar todo, tus manos ya no se vuelven manos, se vuelven tus armas, se vuelve un arma, y tú sabes dónde darle, pegarle y hasta lo puedes matar, ¿no? Por eso llevas una hora de psicología, y esa hora de psicología te van hablando que no debes pegar a nadie, no debes pelearte en la calle, ni nada de eso. Es importante lo que mencionan, porque es importante que lleven un psicólogo con ustedes para que los esté guiando, los esté tratando en el sentido de llevar una vida tranquila, ¿no? Y equilibrada con el deporte, con el boxeo, ¿no? Que es lo que se dedican. Sí, porque usted sabe, ¿no? Que nosotros, como somos boxeadores, ya sabemos dónde qué hacernos. Claro. En la calle tú siempre hay un faltoso que te dice, no, Claro. oh, ¿qué O que te fue? quiera saltar, ¿O hay robar, que por ejemplo. robar? Bueno, en ese aspecto de robar sí mejor robar, porque primero prefiero que me hagan daño, Claro, ¿no? claro, claro. Pero si me buscan la bronca, sí, no, no, prefiero evito, yo Evitas, evito. claro. ¿Sabes qué? Por favor, digo, ¿no? Y me retiro. Porque si le hago daño con 2 denuncias, hasta me puedo ir preso. Y pierdes tu Todo, carrera. mi carrera, muy, todo se va al agua. Y no, yo no pienso hacer eso, ¿no? Porque todo tanto he luchado, todo mañana, tarde y noche para tirar todo al agua, no. Ahora, aparte de la alimentación, otra cosa importante es el descanso, ¿no? El Sí. sueño. ¿Cómo tú haces? Porque ya nos has comentado que te levantas muy temprano y terminas muy tarde, pero ¿cómo es en ese lapso de días previos a una lucha, al pesaje, por ejemplo? ¿Cómo tiene que ser el descanso adecuado para, en tu caso, ¿no? Tú que te preparas para una lucha, por ejemplo, para un título, ¿no? Para afrontar una lucha para un título. Ah, bueno, 3 días antes ya dejo de hacer todo. Mi profesor me dice, ya nada, vas todo, tómate, descansa, échate de tu cama, tranquilo, no hagas fuerza en las manos, porque siempre ha pasado, ¿no? Tengo un compañero que le ha pasado que por querer ser más fuerte han seguido entrenando y se han dislocado la mano, el hueso, el dedo, y no han llegado a la pelea. Bien, ahora, ya cuando estás dentro del cuadrilátero de la lucha con tu contrincante, ¿cómo es el tema para poder concentrarse o poder concentrarte solamente en tu rival que tienes al frente, ¿no? Porque te tiene que concentrar y dejar de lado la bulla de afuera, ¿no? Del público, de lo que va, de los insultos que hay, por Sí. uno, por otro, ¿no? ¿Cómo haces eso? ¿Cómo te encierras solamente en tu mente, tu cabeza, que tiene que ser tú, tu rival y nada más? Bueno, la verdad, yo siempre pongo a Dios ante todo adelante. Siempre pongo a Dios porque para que me dé fuerza, ¿no? Y agarro y cuando comienza entro al ring, siempre hay la presión de gente, ¿no? La gente que por allá que te insultan, de acá que te insultan, de acá el chico de la otra escuela, todo, ¿no? Pero yo lo tomo todo a la ligera, o sea, hago que no escucho nada y sigo en la pelea. No me importa que lo que me insulten ni Pero nada. ese es un proceso que tú tienes que tener antes de, ¿no? Sí, antes un proceso, porque si no,
Imagínate, la gente que todo, que te presionen, tanta presión de gente de 100, 50 personas que estén ahí, oh, que te estén Claro. gritando, todo, pifiando, todo, no. Anteriormente te ha pasado, quizás cuando Sí. recién has estado comenzando, que te han Sí. gritado y tú has visto has volteado y te has desconcentrado. Sí, reaccioné mal. Me estuvo en fue la última pelea Ya. que tuve. Ya iba el último round ya y comienzan a. Estaba un chico que. Bueno, no me llevo con él, ¿no? Porque ha estado hablando. Siempre antes de la pelea hablaba de mí, Ya. hablaba de mí. Y yo lo veo en la esquina que estaba el otro, el rival mío. Ya iba a acabar la pelea ya y está que insultaba, como fastidiándome. Y acaba la pelea y cuando le gano. O sea, no sé por qué se me pasó eso por la cabeza, sé que está mal, pero le comencé a decirle patito, le dediqué la pelea para él, ¿no? Ya. Y me veo casi un poco más ya se sale de control y me peleo con él. Pero todo tranquilo después. Es importante lo que mencionas y lo que manifiestas, ¿no? Porque muchas personas, muchos chicos te están viendo, de repente se están dedicando al boxeo, pero es importante, ¿no? Que escuchen lo que tú estás comentando para que ellos también se den cuenta, y si es que están comenzando, más aún todavía, ¿no? Se den cuenta que este es un deporte que tiene que tener mucha disciplina, mucho orden también, ¿no? Y sobre todo, bastante ganas de hacer las cosas bien, ¿no? Y poder salir adelante. Claro, las ganas, todos tienen las ganas, pero es constancia y disciplina. ¿Tú crees que es un sacrificio dedicarse a esta disciplina o No, no tanto? yo lo tomo como me gusta, me lo tomo como una pasión. Me apasiona. De chico me apasiona. Sí me veía a boxear, pero no me atrevía porque tenía por el temor, ¿no? Claro. Pero desde que mi abuelo supe que mi abuelo era boxeador, todo, ya dije, no, que la voy a probar, ¿no? Y donde probé, me puse los guantes y dije, no, este es para mí. Ahora, en enero, lo que estábamos hablando, ¿no? De la pelea, ¿es la primera pelea que vas a tener el próximo año? ¿Atiendes a otras peleas pactadas o solamente hasta el momento es la del 8 de enero? Por ahora es el 8 de enero, luego creo, me han dicho para pelear el 12 y el fin de mes para irme de viaje, ¿no? Pero el 8 de O enero, sea, este fin de mes o el fin de sí, este este fin de fin de mes. mes, todo enero. Tengo casi tres peleas, tengo, ¿no? Pero una está confirmada, pero además todavía no la confirmo. Porque no sé cómo vaya a llegar después de mi pelea, ¿no? Claro. Porque son 4 días de descanso nomás. Y es rápido, no son 4 días de descanso, te tienes que ir nuevamente Otra para vez, seguir y peleando. tengo que concentrar otra vez. ¿Y cómo haces? A mí particularmente me parecería difícil de una pelea descansar solamente 4 días. Y nuevamente irte a otra pelea. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese descanso? Porque no tiene mucho tiempo. No, no tengo mucho tiempo, pero el boxeador ya, o sea, Está está acostumbrado. acostumbrado, o sea, su entrenamiento es diferente. No es como los que van al gimnasio, nada, no, su entrenamiento es fuerte y forzoso, ¿no? Para que tengas energías y para que pues, y también lo que va ahí, la alimentación, ¿no? Las vitaminas. Porque después de cada pelea siempre llegas muerto. Claro. Imagínate pelear 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, cada rato, 3 minutos. Y algunos son varios rounds, ¿no? Que tienen, como 10 Sí, incluso. son fatales, son. Pero siempre, como se dice, ¿no? Siempre cuando estás cansado ya estás, ya no puedes más, siempre sale el orgullo. Claro. Que de no, que cómo voy a perder, ¿no? Y el orgullo siempre, bueno, el orgullo no mundo mucho porque el orgullo es malo, ¿no? Pero siempre sale el orgullo de querer ganar, ¿no? Si ya estoy acá, falta un poco, ¿por qué no puedo lograrlo, ¿no? Claro, y sobre todo que no solamente te están viendo a ti, ¿no? Sino te representas a toda tu familia también que viene atrás tuyo, ¿no? Sí, a mi hermano menor, a mi hermana menor, el último sí le El gusta boxeo el también. boxeo, le gusta. Entonces tú eres un ejemplo vivo para él, para que si es que en caso él quiere dedicarse profesionalmente a esto, al boxeo, tiene un ejemplo vivo en ti, ¿no? Para que pueda seguir tus mismos pasos. Sí, mi hermano sí. Sé que ahorita me está viendo y me siento, sé que se van a sentir orgullosos en mi familia porque a veces me decían no boxees, no boxees, y mi mamá me decía, tengo miedo que te pase algo, ¿no? Pero ya poco a poco se dio cuenta que esta es mi pasión y como ahora me está yendo bien, estoy ganando las peleas, todo, ya un poco ya que ya me dijo, ya, este es para ti, ¿no? Qué bien, qué bien. Es importante todo lo que estás mencionando, el apoyo que te está dando tu familia.
y que seas también este soporte para tu hermano, por ejemplo, ¿no? Como ya lo mencioné, que te está viendo, que ve tus luchas, tus peleas, y claro, está que está a la espera de algún título que puedas obtener, ¿no? Y ojalá que lo puedas obtener el próximo 8 de enero. Sí, y sé que lo va a tener porque por algo me estoy preparando, por algo estoy con disciplina. Como se dice en el boxeo, tienes tres opciones, ¿no? Esquivar mujeres, alcohol y fiestas. Con eso puede ser todo. Y eso es lo que estoy haciendo ahora yo. Qué bien, Brian, te felicito por eso. Y nada, sigue por este camino de este deporte, del boxeo, de lo que más te apasiona, de lo que más te gusta. Y ojalá nuevamente espero tenerte aquí en el programa ya de repente el próximo mes, Con el título ya. ya con el título. Claro que sí, ojalá que puedas tener una buena pelea, poder conseguir el título. Y sobre todo, muy aparte, si es que se consigue o no el título, es que sigas teniendo oportunidades, porque eso hay muchos jóvenes que se dedican a cualquier tipo de deporte que lamentablemente no tienen oportunidades, ¿no? Y más aún por la falta de apoyo que hay. Sí, acá y en Perú sí hay falta de apoyo, porque no hay buenos peleadores, buenos chicos que juegan fútbol, todo, pero no hay apoyo. Es lamentable y esa es una diferencia total que hay de Argentina con Perú, ¿no? Que en Argentina sí hay Sí, apoyo. se apoyan el deporte, lo apoyan a full allá, pero acá he visto que no mucho, pero poco a poco están apoyando más el boxeo ahora. Por lo que salió campeón el chino Ajito, campeón sudamericano desde el Callao. Y gracias a él, ahora la gente está que ve boxeo, porque antes solamente eran Muhammad Ali y Claro. Mike Tyson, pero ahora hay boxeadores quizá que salen sudamericanos, peruanos, de otros países acá. Qué bien. Brian, no sé si quieras decir a algo a las personas que te están escuchando en ese momento. Sí, quisiera agradecer al gimnasio Jan Fines, que me está agradeciendo, que me está apoyando por brindando su lugar. A la tía Pachas, donde como, y agradecer a mi profesor, ¿no? Abraham Sánchez, pues el Puma, ¿no? Que me tiene así, 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 algo así, con la psicología, me tiene algo así, con la disciplina y todo. Y un fuerte abrazo también para mi familia que me está viendo, ¿no? A mi mamá, a mis hermanos, a mi papá y a todos. Claro que sí, Brian. En primer lugar, agradecerte por haber estado aquí. Gracias por haberte dado este tiempo para conversar un poco de ti, de tu disciplina, de lo que vas a hacer acá en el país o lo que estás haciendo acá en el país. Y ojalá que, como bien te lo vuelvo a mencionar, ¿no? Que el próximo 8 de enero puedas conseguir o tu objetivo principal, que es ganar este título y nuevamente tenerte por acá ya con el título en tus manos. No se preocupe que lo voy a tener. Voy a venir acá y se lo voy a mostrar a todos. Listo, Brian. Ha sido un gusto tenerte aquí en el programa. Muchísimas Igualmente, muchas gracias. gracias. Bien, Brian. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana con más información del mundo.